is me. Hello, sexy. ¿Cómo están, corazones de melón? En esta ocasión, bebecitos, voy a contarles cómo elimino el vello de mi cuerpo. ¡Ah, no es cierto! ¡No! En este video voy a contarles qué tal funcionan las vitaminas para el cabello. ¡No! ¡Tampoco es cierto! No, bebecitos, en esta ocasión voy a enseñarles cómo hice este look de maquillaje que está inspirado en el personaje de la mujer barbona de la película The Greatest Showman. Podemos tomar 10 segundos para reflexionar lo sexy que está Zac Efron. La verdad es que la película me gustó muchísimo y no me puedo sacar el soundtrack de la cabeza. O sea, qué tan ñoña soy que lloré con la primera canción. Así que si quieren aprender cómo hacer este sencillo look de maquillaje para ir al Oxxo, keep watching, bitches. ¡Ay, qué emoción, bebecitos! Lo primero que vamos a hacer es aplicar este hidratante de Cermat en todo nuestro rostro y Fix Plus para que esté bien humectadito. Enchinar las pestañas y voy a aplicar la Pro Filter de Fenty, de Rihanna. Que me encanta esta base, se ve increíble, pero se tiene que difuminar por zonas. Ahora voy a aplicar este corrector, el Studio Finish en NW25, en mis ojeras, bien difuminadito, y en la parte media de mi nariz para que se vea más respingada y más delgadita. Ahora voy a aplicar el famosísimo baking para prevenir que caigan sombras abajo del ojo. Voy a quitar el exceso de arriba y voy a como aplicar un poco de corrector en la parte de abajo de mi ceja para que quede más delgadita, porque el personaje la tiene más delgadita. Y posterior voy a sellar con el tono más clarito de la Naked Heat Palette de Urban Decay. Ahora voy a aplicar este Paint Pot, que es un tono como bronce, en el párpado para que funcione como primer. Y posterior voy a aplicar arriba de donde apliqué el Paint Pot un poco de sombra cafecita, bien difuminadita. Igual en la parte de abajo del ojo. Yes, yes. Recuerden que la clave es que esté difuminado. Voy a aplicar ahora los tonos brillositos de esta paleta en el párpado móvil. Voy a difuminar un poco más. Y voy a aplicar el tono clarito en el lagrimal y posterior voy a aplicar un poco de pigmento brillosito justo en el lagrimal también. Voy a delinear de una forma delgadita ambos ojos y voy a usar esta técnica para definir dónde va a ir mi línea. Es de la nariz hacia la ceja. Termino el delineado. Quito el exceso de polvo. Y ahora voy a aplicar un poco de High Brow Glow, que es un tono clarito pero brillosito en la línea de agua. Máscara, este es de Benefit, y una más cremosa para las pestañas de abajo, porque me gusta que queden súper dramáticas abajo. Voy a hacer la ceja, que la estoy haciendo más delgadita de lo que normalmente la hago, como más definida, con el Precisely de Benefit. Más máscara. Y para este tutorial voy a usar mis pestañas favoritas, el modelo Ramses de Tandem Lashes. Y las voy a juntar con esta como pincita. Bien pegaditas. Voy a delinear un poco más de máscara y el delineado es para que si quedó blanquito del pegamento no se vea. Un poco de contour con el famoso Hoola Bronzer de Benefit. La parte de abajo de la nariz un poquito. Y voy a aplicar abundante rubor rosa. Ahora es momento de la barba y voy a usar dos pelucas, pegamento Prosade. Y para empezar voy a limpiar mi rostro con alcohol para que el pegamento pegue súper súper bien. Y el pegamento lo voy a poner en este plato que les recomiendo que sea desechable. Voy a cortar como pedacitos de cabello que quede súper recto. Y donde ponga el Prosade voy a poner el pedacito de cabello súper recto. Se necesita mucha paciencia, así que les voy a aligerar esto. Entonces, una vez que ya quedó toda la barba, voy a recortarla para darle forma. Y vean,
Puse dos colores, es uno cafecito y uno más oscuro para que se vea como más real. Aplico el bigote y de nuevo recortamos hasta que lo veamos natural. Voy a aplicar este labial de Pai Pai, que me encanta este tono. Oigan, y un poco de highlighter nunca le hizo daño a nadie, entonces voy a aplicar estos dos tonos de la paleta de Beauty Creations. Voy a marcar mi lunar favorito y vamos a cambiarnos, ¿no? ¿Qué opinan? Ahora voy a marcar un poco de busto con polvo bronzer, que si quieren ver cómo lo hago bien, pónganlo en los comentarios y ¡estamos! Y bebecitos, antes de terminar con este tutorial, quiero recordarles que el Proceite es un pegamento bastante potente. Entonces, si van a hacer este tutorial de la barba, les recomiendo que compren el Super Sol, que es el removedor del pegamento. O lo pueden intentar con aceite de bebé o algún otro aceite. Y pues nada, terminamos. Este es el look final. Ya saben, me encantan los looks casuales como para ir al Oxxo, al súper, a los tacos. Si no han visto The Greatest Showman, les recomiendo muchísimo que la vean. Recuerden suscribirse a este canal, activar las notificaciones y nos vemos hasta el próximo videito, mis amores. Chao. Ya me voy a rasurar.